Adelante el COE municipal, teniendo ya un lineamiento sobre el decreto nacional. Se han llegado a algunos puntos que son importantes en la ampliación del horario, en la ampliación de las actividades económicas en nuestra ciudad, y una de ellas es las actividades sociales, ¿no? Que se van a trabajar en los protocolos de bioseguridad seguramente en estos días para poder aperturar lo que significan karaokes y discotecas, ¿no? Todo esto con una supervisión, responsabilidad y sobre todas las cosas cumpliendo los protocolos de bioseguridad, ¿no? Se ha dado la posibilidad que se pueda aperturar estas actividades siempre y cuando se pueda tener el visto bueno de lo que significa la comisión de revisión de estos locales, ¿no? La ampliación del horario hasta las 1 de la mañana, y eso va a hacer que como intendencia podamos activar otras instancias, puesto que tenemos actividades que aún no han instalado, que no se han vuelto a recrear, a trabajar. Entonces es importante este avance que se ha realizado en el COE municipal. En toda su capacidad, el vuelta a ver Caracas. Bueno, sí, obviamente que nunca va a volver a ser toda su capacidad hasta que este virus pueda desaparecer de nuestro país y de nuestra ciudad. Sí, se va a trabajar en protocolos de seguridad, se va a trabajar en el porcentaje, el 50% o 30% de la capacidad de cada discoteca o karaoke. Se va a trabajar en esos protocolos de seguridad como corresponde. Y bueno, esperemos que podamos realizar un buen trabajo. Tenemos las ferias navideñas que año a año se vienen asentando en nuestra ciudad. Esas ferias se va a trabajar de igual manera con protocolos de bioseguridad. Se va a descentralizar algunos sectores para que no podamos aglomerar bastantes personas en un solo sector.